Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente edición de Conectados Noticias. A continuación, estos son nuestros titulares. Joran van der Sloot fue extraditado a los Estados Unidos. Una vez culmine su juicio en tierras americanas, volverá a nuestro país para cumplir su sentencia. En Miraflores, raqueteros detenidos tras asaltar a transeúnte. Le quitaron su celular y 1.500 soles. Hallaron restos de mujer que había desaparecido en el mar de Magdalena. Su cuerpo fue encontrado entre las peñas de la Costa Verde en El Callao. Vicente Romero, sobre nuevas manifestaciones, invocó a que los que promocionan una nueva manifestación en contra del actual gobierno den la cara. Accidentado estreno de película Transformers en cine de Villa María del Triunfo. A pocos minutos de iniciada la película, se fue la luz en famosa cadena de cine. Asistentes reclamaron su dinero. Van der Sloot partió hasta los Estados Unidos, donde será procesado por la desaparición de Natalie Holloway, ocurrido en mayo de 2005. Van der Sloot fue trasladado a Lima el 3 de junio. Él se encontraba en el penal de Chayapalca, en Tacna, lugar al que fue conducido debido a su alta peligrosidad. Se trata de una extradición temporal y que tendrá que retornar a nuestro territorio una vez que culmine el juicio que se le realizará en los Estados Unidos. De otro lado, se reveló que el Máximo Altés, abogado de holandés, presentó una acción de amparo para evitar la extradición de su cliente. Uno de los argumentos que se empleó es que no se les había notificado oficialmente sobre esta medida. El asesino Joran van der Sloot fue entregado a los agentes de la Oficina de Investigación de los Estados Unidos para ser procesado y enjuiciado en dicho país por la presunta comisión del delito de extorsión y estafa en agravio de Elizabeth Ann Holloway. El ciudadano neerlandés Joran van der Sloot se encontraba recluido en el penal Ancón 1 y fue trasladado en un vehículo policial al grupo aéreo número 8 en El Callao y entregado a los agentes del FBI. Tras una resolución del 22 juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, Van der Sloot es uno de los principales sospechosos de la desaparición de Natalie Holloway, quien fue vista por última vez junto a él en el 2005 durante su viaje de graduación a Aruba, una isla del Caribe de soberanía de Países Bajos donde residía el acusado. En ese momento se declaró procedente una solicitud para que sea juzgado por la presunta comisión de extorsión y estafa contra la estadounidense Elizabeth Ann Holloway, madre de la desaparecida Natalie Holloway. El jefe de la Interpol Lima, coronel de la Policía Nacional del Perú, Carlos López Aedo, brindó detalles del traslado de Joran van der Sloot a los agentes del FBI para ser transferido a los Estados Unidos. Desconocemos el sistema judicial de los Estados Unidos, pero presumimos que sea aproximadamente un año el juicio que dure en los Estados Unidos. Coronel, estamos en vivo para América Noticias. Quisiéramos saber... Bueno, el traslado ha sido en hora de la madrugada. Lo hemos extraído del penal Ancón 1 con todas las medidas de seguridad a través de una cápsula de seguridad integrada por motos, vehículos, unidades especializadas y personal de Interpol que hoy día me acompaña. Y nuestro médico en caso que suceda algún tipo de emergencia. ¿Ya fue entregado a las autoridades del FBI? ¿Ya está en el avión? El traslado, como le indico, es temporal.
y luego en Estados Unidos se va a llevar a cabo un proceso judicial que aproximadamente pueda durar un año o unos meses o unos meses menos. Coronel, ¿qué factores influyeron en este caso para que la Corte Suprema decida esta vez si extraditarlo de manera temporal, ya que en el 2014 se hizo una solicitud y decidió que no, que tenía que cumplir su pena de 28 años y recién podían trasladarlo a Estados Unidos? ¿Qué factores han influido en este caso para que cambie decisión la Corte Suprema? Esos son temas netamente judiciales y tratados de extradición que tienen entre Perú y Estados Unidos. Ha sido conversaciones a través de Cancillería, por eso que se ha emitido una resolución suprema en la que se ha aceptado el traslado temporal. También existe una resolución judicial emitido por el juez que conduce el caso. ¿A qué hora sale el vuelo? La aeronave del FBI va a despegar del grupo 8 en unos minutos y ha pasado por migraciones, se han hecho unos chequeos médicos, se ha verificado el estado de salud y en cualquier momento ya va a despegar para los Estados Unidos. Él ha pasado primeramente en el INPE a través de los médicos, se ha verificado su estado de salud, está óptimo. Igualmente, Estados Unidos con los miembros del FBI conducen con un médico también. Se ha hecho todos los chequeos respectivos. ¿Será retornado a nuestro país? Por supuesto, el retorno está totalmente garantizado. A través de la embajada ha llegado un documento de garantía en la que las autoridades americanas se comprometen a devolver al ciudadano holandés ni bien termine el proceso en el Estado americano. Bueno, él estaba cumpliendo una condena en Chayapalca, en 5.000 metros de altura. Él ya está cumpliendo su condena y lo va a terminar el año 2035. Un reciclador murió apuñalado a orillas del río Chillón, en el distrito de Los Olivos. Sus familiares sospechan de la pareja de su ex enamorada. Una puñalada en el corazón acabó con la vida de este hombre de 30 años. El cadáver de Miguel Ángel Ochoa fue encontrado por los vecinos que caminaban por este malecón. Debido al bajo caudal del río Chillón, personas sin hogar han aprovechado para evitar las zonas secas. El cadáver de este reciclador fue trasladado a la morgue central de Lima. La de Pincri de Los Olivos ha quedado a cargo de la investigación de su muerte. Las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito jugarán un papel crucial. En el distrito de Pueblo Libre, un sujeto en aparente estado de ebriedad atacó a una vendedora de moliente y rompió las lunas de su puesto. El arrebato de ira de un comensal le costó el puesto a una vendedora de molientes. Agentes de Serenazgo lo intervinieron y trasladaron a la comisaría. Este sujeto, identificado como Gustavo Morales Ureta, habría agredido físicamente a Milagros Cueva, una emolientera, para después romper las lunas de su puesto ubicado en el cruce de las avenidas Bolívar y del Río. Tras el hecho, agentes de Serenazgo de Pueblo Libre lo intervinieron y al consultarle por su actitud, Gustavo Morales indicó que estaba ebrio y le acababan de robar. Gustavo Morales fue puesto a disposición de la comisaría de Pueblo Libre. En Miraflores, la policía capturó a dos raqueteros luego de que robaran a una transeúnte su celular y 1.500 soles en Surco. Unos presuntos raqueteros fueron intervenidos en presencia de varios testigos, quienes felicitaron el accionar policial. La captura se dio en la cuadra 6 del Jirón Galeano. Horas antes, quienes iban a bordo de este vehículo color gris fueron acusados de cometer un atraco en Surco y fue el agraviado quien los reconoció. Jimmy Fasanando Valverde, alias Cabezón, era quien iba al volante y fue el primero en caer en manos de la policía. Su presunto cómplice, Rulli de la Torre Panta, alias Gloglo, aunque corrió, no pudo ir tan lejos y fue alcanzado por los agentes. Un tercer sujeto logró darse a la fuga.
además de un arma de fuego, a los conocidos como los Chacales del Sur, se les encontró droga, por lo que serán intervenidos por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Un hombre fue herido durante un asalto en San Juan del Urigancho. Dos delincuentes en moto le dispararon en la pierna para robarle su mochila. En un intento por huir de los delincuentes, corrió herido varios metros. Dos sujetos en moto asaltaron y dispararon a Gerson Omar Quinto, de 27 años. El robo ocurrió cerca del paradero 14 de la avenida Canto Grande. Los delincuentes se habrían llevado su mochila. Luego huyeron del lugar mientras los vecinos auxiliaban a Gerson. El joven fue llevado al servicio de emergencia del Hospital de San Juan del Urigancho, mientras la policía de la comisaría de Santa Elizabeth investiga el caso. Un hombre acusado de matar y arrojar al río a una mujer con quien habría mantenido una relación sentimental fue detenido por la Policía Nacional en el distrito de Huaylas, Ancash. Reclamaron justicia por la muerte de una joven madre que habría sido asfixiada y luego arrojada a las aguas del río Santa. El feminicida sería Hugo Ronald Alejos, de 43 años, quien habría sostenido una relación sentimental con la víctima. Él fue detenido por la policía de Caraz en mérito a un mandato judicial. Tras su intervención, reconoció haber tenido una violenta discusión con Jocelyn Acuña, de 21 años. La policía ha solicitado apoyo para que el cuerpo de Jocelyn Acuña sea recuperado de las aguas del río Santa. La familia de esta joven, que deja dos hijos, exige que se haga justicia y que el responsable de su muerte pague por lo que hizo. Fue hallado el cadáver de una mujer que desapareció en la playa en el distrito de Magdalena, tras ser arrastrada por una ola. Ella había llegado de Cusco para asistir a un concierto en la capital. El cadáver de Gretel Guerra Araníbar fue varado en la playa Mar Brava del Callao, en una de las peñas de la Costa Verde. Su amigo Guillermo, quien estuvo con ella en el día de su desaparición, quedó sin palabras luego de reconocer el cuerpo de su amiga. El cuerpo fue llevado a la morgue del Callao. Su familia ya realiza los preparativos para su retorno a Cusco, donde será enterrada. Recordemos que la contadora estaba desaparecida desde cuando compartió unas latas de cerveza con sus amigos frente al mar de Magdalena. De inmediato, Guillermo, uno de sus acompañantes, intentó auxiliarla tras ser llevada por una ola fuerte. Gretel deja a una niña de 10 años en la orfandad. Su madre y hermana llegaron a Lima para su búsqueda. La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó la denuncia constitucional presentada en contra de la presidenta Dina Boluarte y exministros por las muertes ocurridas durante los hechos de violencia desatados a inicio de año. La acusación constitucional incluía al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el exministro de Defensa y actual jefe del gabinete, Alberto Tárola, y el exministro del Interior, César Cervantes. La denuncia constitucional fue presentada por los legisladores Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortés, Edgar Raimundo, así como Roberto Sánchez. La legisladora Sigrid Bazán solicitó a la mesa directiva del Congreso un voto de reconsideración ante la decisión de archivo por parte de la Comisión Permanente, pero su pedido fue desestimado debido a que este grupo de trabajo no realiza consideraciones.
El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre el anuncio de una nueva manifestación contra el gobierno de Dina Boluarte, que está prevista para el próximo 14 de junio. Que el presupuesto no fue consumido el año 2021 y 2022, pero ya hemos retomado y acá creo que en los próximos días daremos alguna sorpresa. Muchas gracias. Con todas las experiencias que tiene la Policía Nacional, creo que siempre estamos a la vanguardia, yo diría. Sí, efectivamente es cierto lo que usted dice, esa noticia está por redes sociales, por los medios de prensa, pero estamos tomando todas las previsiones necesarias. Justamente el día de ayer hemos estado reunidos con el Comando Policial para ajustar algunos temas importantes y sobre todo que estas protestas sean bien manejadas. Desde el punto de vista de seguridad, dale el soporte necesario y la seguridad a los que protestan. Pero mi invocación va a ellos. La protesta es un derecho, pero también tienen que ellos respetar la ley. Eso es importante, que tienen que respetar la ley. No causar daños a terceros, a la propiedad. Eso es importante. Y dar justamente la cara. Por ejemplo, en estas últimas protestas, en los primeros meses del año que han habido, no ha habido un solo dirigente que ha dado la cara. Y nosotros queremos conversar con ellos. Así que invoco a los que promueven estas protestas que den la cara. Gracias. Y la película Transformers tuvo un accidentado estreno en un cine de Villa María del Triunfo. Se fue la luz apenas comenzaba la película. Los asistentes reclamaron su dinero. Pero así se determinan sus condiciones que ellos Ay, Dios mío. La película Transformers fue estrenada en las salas de cine de nuestro país el último miércoles. Hubo gran expectativa ya que el film fue rodado en locaciones peruanas como en Cusco y Tarapoto. Lamentablemente no todos los fanáticos pudieron disfrutar de esta película, como es el caso de los asistentes que se quedaron sin ver el estreno en un cine de una cadena conocida en Villa María del Triunfo. A los pocos minutos de iniciada la función, se produjo un apagón. Esto generó el descontento de los asistentes que reclamaban el hecho y reclamaban su dinero. Vamos a proceder por orden de salas a hacer la devolución con la validación de las entradas. Ya, le agradecería, por favor, esperen un momento aquí. Ya vamos a empezar con la sala 6. Y hasta aquí Conectados Noticias, pero antes queremos recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Conectados TV. Pero si usted nos quiere ver en vivo, nos puede encontrar en conectadosperú.com, donde tendrán acceso ilimitado a nuestra programación las 24 horas del día y totalmente gratis. Así que ya sabe, desde su celular, desde su laptop, desde su tablet, a la hora que sea, tendrá acceso ilimitado y gratuito a Conectados TV. Así que ya sabe, le recordamos también que estamos llegando a más de 120 ciudades de todo el país a través de las diferentes empresas de cable. Así que ya sabes qué esperas, tú también conéctate a la señal de Conectados TV. Conmigo será hasta otra oportunidad. Permiso.